Tapa el frasco lejos del rostro y con el extremo cuidado. Los integrantes de la Junta de Vigilancia Electoral verificaron la efectividad de la tinta indeleble a utilizarse para marcar a los votantes que asistan a las urnas el 1 de marzo próximo. Fueron 37 pruebas las desarrolladas, con igual cantidad de productos químicos, tanto industriales como de uso o fabricación casera. Esta tinta del dedo, lo que vamos a hacer es con diferentes solventes tratar de destintar. Hipoclorito de sodio en solución, aceite de maíz, jugo de limón natural, agua oxigenada al 30%, querosén, éter de petróleo, ácido clorhídrico al 10%, el ácido muriático solo que en menor concentración, lejía pura, agua ras, cloroformo, ácido fosfórico al 5% y éter etílico. La tinta indeleble ha sido elaborada por la empresa mexicana Fibamex, la misma que proporcionó el producto para las pasadas elecciones presidenciales. La tinta indeleble o pigmentador reacciona a las proteínas de las personas. Este fue sometido a prueba por los diferentes directores de la JBE, incluso hasta los periodistas participamos en la prueba. Personalmente considero que es bastante difícil que un elector, ¿verdad?, en el instante que saque el dedo, ¿verdad?, pueda proceder a esto, porque el proceso electoral tiene más fases, tiene que firmar, le tienen que devolver su DUI. La tinta que se nos ha enviado o la que se va a adquirir en esta oportunidad cumpla con todos los estándares para garantizar realmente que sea un pigmentador de seguridad, el cual permita nuevamente otorgar eso, una seguridad al ciudadano. Para eso está la GEN en cada municipio, que son los que administran, y si les falta algo, pues ellos tienen la obligación de reemplazarlo. Los directores no hicieron ninguna observación. La tinta cumplió con todas las pruebas y sus recomendaciones serán transmitidas a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Aquí la clave está en que el Tribunal Supremo Electoral incluya todas las recomendaciones que hace la fábrica, la incluya en los instructivos para que la gente haga un uso adecuado en la manipulación de la tinta. Se hace una prueba antes de comprarla y después se hace una segunda prueba después que viene el producto a El Salvador. La tinta indeleble forma parte del paquete electoral que se envía junto con las papeletas e insumos de oficina a las juntas receptoras de votos distribuidas a escala nacional. La Junta de Vigilancia Electoral realizará el próximo mes una nueva prueba.